First of all, we should know about the meaning of Shiva. En primera instancia tenemos que saber acerca de quién es el señor Shiva. Shiva means auspicious. Shiva significa auspicioso. Do you like to make your life auspicious? ¿Ustedes quieren volver sus vidas auspiciosas? Sí, señor. Then you have to go through Shiva. Entonces, para hacer esto tienen que ir a través del señor Shiva. If you want to go to Krishna, Shiva is needed. Entonces, si quieren ir a Krishna, ahí en el medio está el señor Shiva. You like Shiva? ¿Les gusta el señor Shiva? Okay. Shiva, look, why I'm telling you so. ¿Por qué estoy diciéndoles just esto? Apparent explanation I'm giving you. Apparent explanation. Entonces les voy a dar una explicación aparente. If you enter to Vrindavan, who is the doorkeeper of Vrindavan? Think about it. Si ustedes van a Vrindavan, allá hay un portero. ¿Quién es él? Piensen al respecto. Gopeshwar Mahadev. Gopeshwar Mahadev. He's Shiva. El señor Gopeshwar Mahadev es Shiva mismo. Shiradakshai Mahavishnu. Shiradakshai Mahavishnu. Vaikuntha, Vaikuntha. Do. Yesterday explained, Vaikuntha is office of Krishna, Lord, and Golok is home of Lord. El día de ayer yo expliqué que Vaikuntha es la oficina del Señor y Golok Vrindavan es la casa del Señor. Right? The doorkeeper of Vrindavan Dham. Entonces, el portero de la casa del Señor es Gopeshwar Mahadev. Then if you go to Mathura. ¿Y si ustedes van a Mathura? Mathura has four sides, four Shiva. Entonces, en cada punto geográfico, las direcciones de Mathura, hay en cada lugar un Dikpala, un regente que cuida del señor Shiva. East side, east. Por el lado este. Pippalashar Shiva. Está Pipala Sadashiv. Pipalashvarship. Pipala. Pipalashvarship. Anyway. Pipala Sadashiv. And then, west side, Gopeshvarship. Y en el occidente está. No, west side, Bhuteshvarship. Utedbar Sadashiv. Bhuteshvarship. Bhu. Bhu means ghost. Yes. Utedbar. Bhuteshvarship. Bhut significa el señor de los fantasmas. Bhut means ghost. Sí. Lord of ghost. Bhuteshwar Shiv. And then north side. Y en el lado norte de Mathura. Gokarneshwar Shiv. Allí protege Gokarna Sadashiv. South side. Y en el lado sur de Mathura. Rangeshwar Shiv. Protege Rangeshwar Sadashiv. Rangeshwar Shiv. Rangeshwar Sadashiv. Yeah. Anyway, then if you go to this Mukharavindam, Giriraj Pesh. Entonces, si ustedes van a Govardhan, ahí está Mukesh. Mukharavinda. Entonces, fish. El Govardhan es como un pavo real y la cara de Govardhan es Muke. And that is Shiva named Chakaleshwar Shiva. Y en este lugar está una deidad del señor Shiva de Chakaleshwar Mahadev. Then if you go to the Nandagaon. Y si ustedes van a Nandagaon, al lugar de Nanda Maharaj, allí está Ashleshwar Sadashiv. Ashleshwar Mahadev. Why Ashleshwar? ¿Por qué Ashleshwar? Because Radharani worship that Shiva with such hope Krishna will come soon. Entonces, ¿por qué? Porque allí Radharani misma adora esta idea del señor Shiva con el sentimiento de que Krishna vuelva pronto para Prasad. Therefore, it becomes Ashleshwar Mahadev.
Entonces esa deidad se llama Asheshar Mahadev. Then if you go to Kambavan, y ustedes van al bosque de Kamyavan, there is Kameshwar Shiv. Allí está Kameshwar Shiv. All Shiva in Vrindavan. Entonces se pueden dar cuenta que el señor Shiva está en todo Vrindavan. If you just enter to Purushottam Dham. Y ustedes entran a Jagannath Puri, Purushottam Dham. Doorkeeper, Lingaraj Mahadev. El guardián es Lingaraj Mahadev. Jagannath Baladev Subhadra. This is Loknath Shiv. Chakleshwar Shiv. Five Mahadev surrounding Jagannath temple. Entonces, alrededor del templo del señor Jagannath, hay cinco señores Shivas que rodean y protegen el lugar. Cinco Shivas. ¿Eh? Cinco Mahadev. ¿Eh? And then, if you just go to the Mayapur, Kshetrapal Mahadev. Y si ustedes van a Mayapur, está Kshetrapal Mahadev. Kshetrapal Shiva, Mahadev Shiva. In Yoga Pit? Kshetrapal Mahadev, actually this, actually there is, you know, this Pula Matala. En un lugar llamado Pula Matala. Buddha Shivalaya. Then Yoga Pit also has Kshetrapal Mahadev. Also inside this, entering this Mayapur Dham. Entonces en Yogapit también hay otro señor Shiva y entrando a Mayapur Dham. That's like cross the Ganga, going this left side you can see Kshetrapal Mahadev. Entonces entrando al lado del Ganga está Kshetrapal Mahadev. All Mahadev. Entonces se dan cuenta, Mahadev está en todas partes, en todos los dams. Why? ¿Por qué Mahadev está en todos los dams? Why? Because he's a pure devotee of Lord. He said. Actually, Shirang Jathadadhi Vikar. You have the Brahma Samhita? You can see. ¿Tienen el Brahma Samhita? Shirang Jathadadhi Vikar Vishesh Yogat Sanjayat Nahi Tathapitagasti Heta Jan Shambhutamopi Tamasmopoiti Karjat Govindamadi Purusham Tamahulavajami. Kheer means milk. Entonces en el Brahma Samhita se describe que la leche, you can make milk become yogurt. Se convierte en yogur cuando se le añade un cultivo lácteo. Put some of the soury things in yogurt. Colocan a la leche unos cultivos lácteos y allí la leche se transforma en yogurt. But it's not possible to say yogurt is not the milk, part of milk. Entonces no podemos decir que el yogur es totalmente diferente a la leche. Milk is there. Porque dentro del yogur hay leche. But you cannot make yogurt become milk. Pero ustedes no pueden hacer un proceso de que el yogur se vuelva a convertir en leche. Milk becomes yogurt, but you cannot turn yogurt become milk. Ustedes pueden hacer yogur partiendo de la leche, pero no pueden hacer leche partiendo del yogur. We cannot say also this yogurt is not the part of the milk. Y tampoco pueden decir que el yogur no tiene nada que ver con la leche porque proviene de la leche. Jan shambhutamopi tatha samupayiti karyat. When Lord unable to see any living being, to keep continue the Shiva's responsibilities. To keep continue the Shiva responsibilities. Entonces, digámoslo. The Lord Himself appear in the form of Shiva. Para poder ejecutar el lila de la creación en Sristi Lila, el Señor Supremo se manifiesta como Sadashiva, que es el padre de todas las entidades dentro de este plano. Krishna becomes Shiva. When the Shiva, the personality of Shiva are not able to find out any living being, then Krishna himself appears in the form of Shiva. Entonces, cuando no hay alguien con esta cualificación, el señor Krishna aparece el mismo en la forma del señor Shiva. Yang Shambhu Tam Apito Tasmu Poyiti Karjat. When Shambhu, means Shiva,
that personality is not available in the living, surrounding the living being, then Lord Himself appears, Shiva, doing the Shiva's work. Cuando no hay una personalidad en el mundo material calificada para realizar la labor de Shambhu, entonces el Señor Krishna mismo desciende y se manifiesta como el Señor Shambhu. I'm worshipping that Govinda who sometime becomes Shiva. Govinda Adipurushantanaham Vayanmi. Yo adoro a ese Señor Govinda que él mismo en algunas ocasiones se convierte en el Señor Shiva. Therefore, we can see, in order to progress our spiritual practice, we need to worship Shiva. Entonces, para que nosotros podamos progresar en nuestra práctica espiritual, debemos adorar al Señor Shiva. Am I clear? So, in this regard, I compose this. Entonces, en relación a eso que estoy hablando, compuse esta canción. Nothing. We are able to do nothing. We have no qualification to do anything. Pues realmente no tengo calificación para hacer nada, pero por la gracia de mis inspire me purvacharyas, to compose this for this Western world. Yo big. Originally it is big kirtan. Mis maestros. Just make you understand what it is. Yo no tengo calificación previa, pero mis maestros me han inspirado para que yo pueda escribir esta canción. Y yo la compuse muy larga, pero en este momento hice una reducción de esta canción que fue la que cantamos ahora. Jai Shiva Shankara. Shiva Shankara. Song means decoration. Entonces esta canción empieza con los nombres Jai Shiva Shankara. Sam significa decoración. Like a Vaishnavi, makeup. Entonces Vaishnavi. Except like a Narad Muni. Entonces Vaishnavi, por ejemplo, utiliza un maquillaje. Para one hand bina, one hand para ejecutar un drama y parecer a Narada Muni con su bina y con su pandereta. Right? The Vaishnava is not Narada Muni. But Narada Muni, but a Vaishnavi is not Narada Muni. Pero en realidad, pues Vaishnavi no es Narada Muni. Simplemente ella utiliza un disfraz, un maquillaje Shiva, para un teatro para ser Narada Muni. Asimismo. Shiva wants, he has desire to enter to Raso dance. Entonces el señor Shiva tenía el deseo de poder entrar a la danza de Ras Lila. Wearing very nice outfit, everything, but unable to remove a mustache. Entonces externamente él tenía su vestuario como una gupi, pero no se podía quitar el bigote. Entonces Purnamasi Yogamaya entendió, ese es el señor Shiva que entra al Ras Lila, pero you are gopis. Where you stay? Who is your husband? Gopa. Entonces esta gopi un poquito extraña, Purnamasi dijo, pero bueno, tú eres una gopi, ¿no? Entonces dime de dónde vienes y quién es tu marido, quién es tu esposo. Then turn her face, mustache there. Y entonces volteó la cara para que no le viera el bigote. Shankara. Y entonces Purnamasi dijo, Shankara. You are decorating yourself. Tú estás decorado, ¿no? Te has decorado para entrar a este Ras Lila. No, you have to get my permission to enter to this Raso dance. Y Purnamasi dijo, no es así. Tú tienes que tener un permiso especial para entrar en el Ras Lila. Shankar. So, Jai Shiva Shankara. Haro Ganga Dhara. Ganga.
When coming from the Ganges and coming from the heaven, if he goes directly to on the earth, then he goes to the Patala Loka. Entonces, la segunda palabra, el segundo nombre de Shiva es Hara Gangadhara. ¿Qué pasa? Que cuando Bhairati, él oró para que descendiese Ganges, y el Ganges desciende directamente, es tan poderoso su flujo que destruiría este universo e iría directamente a esta Patal Lok. So, what happened? Lord said, for the benefit of material people in the material world, Shiva, do something. Entonces, Shiva, hold it in his dreadlock. Entonces, el Ganges, si desciende directamente, pasaría hasta Patal Loka. Y allí oraron: oh Señor Shiva, haz algo para el beneficio de las entidades vivientes de este plano, de este sistema planetario, de todos los seres vivientes. Entonces el Señor Shiva decidió recibir a Madre Ganges en su cabello enmarañado. Haro Ganga Dharo Chandra Se Chandra means moon. La luna, la luna, the moon, moon has moon, Chandra, he had some problem. Entonces, Chandra Sekara es un nombre del señor Shiva que se refiere a que él está decorado con la luna. La luna tenía un problema. He's supposed to finish everything. Shiva hold it, Chandra, as a name. Bhushana means ornament. Entonces, Bhushana significa ornamento. Uno de los ornamentos del Chandra Señor, del Señor Krishna, es la luna, Chandra Sekara. Chandra Sekara. The crown of Shiva, Chandra Moon. Entonces, la corona del Señor Shiva es la luna. No, I can tell you this. Mecca. Muslim Mecca. All the mosques you can see half moon. Ustedes incluso. Actually, Mecca is actually Shiva. Shiva link there. Entonces, si ustedes observan la Mecca, el santuario principal de los musulmanes, hay una media luna en la punta, allí en la Mecca de forma mística, ahí hay un Shiva linga en ese lugar. Not only that, you can see all the mosques, because actually they are Shiva's follower. Y no solamente en la Meca, en los santuarios de los musulmanes siempre hay allí. But they don't know. Una media luna. Y Shiva's glorification, Shiva's significance. Porque ellos adoran de forma indirecta al Señor Shiva. Ellos no saben directamente el nombre, la glorificación, pero de una forma u otra lo siguen a él. Therefore, you know, Shiva is auspicious, and Muslim people, their religion name is Islam. Entonces, el Señor Shiva significa el auspicioso, y los musulmanes siguen la religión del Islam. Islam means peace. Islam, que significa paz. Shiva means peace, auspicious. Y Shiva significa paz, auspicioso. Salam alaikum. Islam means peace. Entonces, los musulmanes también están buscando esta paz. It was 2000, year 2000. Aproximadamente en el 2000. I was in Narottam Thakur birthplace. Yo estaba en el lugar de nacimiento de Sila Narottam Das Thakur. Disappearance day of Narottam Das Thakur. Y estábamos celebrando el Tirobaf, la desaparición de Narottam Das Thakur. Kheturi village. Narottam Thakur born. Kheturi. En la aldea de Kheturi. 50,000 people there. Habían aproximadamente 50,000 personas. You know, 50,000 people gathering. In that gathering, Jayapataka Maharaj was there. Ahí en ese lugar estaba Jayapataka Maharaj. So much chaos, chaos, you know. No one can listen. So many sound system there.
Entonces, everybody busy at their own project. Habían muchos parlantes para la prédica y había mucho sonido y uno ni siquiera podía entender muy bien qué estaba pasando porque habían muchos Muslim parlantes. There. Y también estaban los musulmanes. Hindu there. Los hindúes estaban allí. So much chaos. Había mucho caos, mucha gente reunida. Everybody giving lecture, 10 minutes, whatever the authority fixed. Entonces todo, había muchos predicadores que hablaban 10 minutos. Coming out of the stage. Se bajaban del escenario. When my turn came, y cuando llegó mi turno, I got the microphone. Yo tomé el micrófono. I started this way. Islam, Jai Ho, and all glories to Islam. Entonces Maharaj dijo todas las glorias al Islam. Then half sound less. And again, Islam, Jai Ho. Entonces esa fue la estrategia que él usó para calmar a la gente que decía en silencio. Dijo, 90% stop. Islam, Ki Jai Ho. Ahí disminuyó 50% del Islam, ruido. Islam, Jai Ho. Y después, la segunda vez, 90% del sonido disminuyó. La tercera vez que glorificó el Islam, quedó todo en silencio. Then I explained, do you know why I'm telling Islam Jai Ho? Y después dijo, ¿por ustedes saben Islam por qué yo digo peace. Que el Islam Ki Jai Ho? Porque Islam significa paz. Actually, Muslim people that don't know what is the name of the religiosity. Incluso, incluso los musulmanes no saben muy bien qué significa el nombre de su propia religión. Moon is sign of peace. Y la luna es un símbolo de la paz. Shiva is peaceful. El señor Shiva es pacífico. Muslim religiosity supposed to be peaceful. Y la religión musulmana supuestamente debería ser pacífica. And Islam means peace. Islam significa paz. Anyway, Chandra Shekharo Jayo Jayo. Entonces glorificamos al señor Shiva, quien está decorado, su corona es la media luna. We are keeping it crown as a half moon. All glories to that Shiva. Todas las glorias a este señor Shiva decorado con la luna. Jayo Naga Bhushana Sarfen. You know, Nag Sarfen. Naga significa serpiente en sánscrito. Wrapped on. Entonces la serpiente está alrededor Naga de su cuello. Bhushana, ornament. Nasa, Bhushana dijimos que era ornamento. Lord Shiva, wrapped on means like this. Entonces el señor Shiva tiene una serpiente enrollada en su cuello como el ornamento. With the hood of serpent. Sí, con él, la capucha de la serpiente está al lado de su cuello. Why? ¿Por qué? Because Shiva's guru is Balaram. Porque el guru del señor Shiva es el señor Balaram. Balaram, in order to serve Krishna, he expands five forms. Entonces, el señor Balaram, para poder servir a Krishna, se expande de cinco maneras. Cinco maneras. ¿Eh? One is Karanadakshayi Mahavishnu. Uno es Karanadakshayi Mahavishnu. Second is Garbhodakshayi Mahavishnu. El segundo es Garbhodakshayi Mahavishnu. Third is Shirodakshayi Mahavishnu. El tercero es Shirodakshayi Mahavishnu. Mahasankarsan. Fourth. El cuarto es Mahasankarsan. And fifth, Shesh. Y en la quinta manifestación es Shesh. Guru, always in the neck. Like Guru, Shiva's Guru is Balaram. Balaram is form, one form it says form. Entonces, el guru del señor Shiva es Balaram y una de las formas del señor Balaram es Shesh, la serpiente, y por eso siempre está alrededor de su cuello. Guru always, like about this neck bit, what is meaning? Entonces, tener el cordón guru, brahmínico, el Upavita, Bhagavan, minimum three. Allí, alrededor del cuello, ¿qué significa? Guru, Vaishnava y Bhagavan, cerca de nosotros en Why? El cuello. ¿Por qué? By the grace of Guru, we can learn how to serve Vaishnavas. Porque por la gracia del Guru, grace of Guru Vaishnava, we can reach Bhagavan. Por el entrenamiento que nos da el Guru, aprendemos a servir a los Vaishnavas y a través del servicio de los Vaishnavas vamos a llegar a Bhagavan. Therefore we need to get initiation. Por esto, para poder tener nuestros kantimalas, nuestro upavita, es importante tener la iniciación. Simply chant, you can get some piety.
Entonces, si cantamos en este proceso de Diksha, podemos obtener punya, un mérito piadoso. Punya will give you material comfortable life. Pero punya no necesariamente te va a dar bhakti sukriti, te va a dar más bien confort material. Solamente material comfortable life. Vale. Punya solamente te da confort material. Confort material. Confort material solamente. Punya. But we don't want anything about material. We want back home, back to Godhead. Pero nosotros no estamos conformes, no estamos buscando solamente confort material. Nosotros queremos volver a casa, queremos estar con Krishna. In this place, if you back home, back to Godhead, a lotus feet of Supreme Lord, we need frame pure love for Krishna. Pero para poder ir a nuestro hogar eterno, tenemos que tener amor puro por Krishna. Ese es el prerequisito when para ir allá. When we chant under the shelter of Guru Vaishnava, then we can have chance to get the prem. Entonces, si cantamos sin el anugatya de Guru Vaishnavas, entonces obtenemos solo punya. Pero si cantamos con anugatya siguiendo a el Guru, los Vaishnavas, podemos obtener prem en nuestro corazón. Shiva keeping Guru on his neck. Entonces, por esto el señor Shiva siempre tiene su Guru Jayana, en su cuello. Jayanaga Bhushana Jayatri Lochana. Lochana means eyes. El siguiente nombre es Trilochana. Lochana significa ojos. Entonces el señor Shiva tiene tres ojos. Shiva has Trilochana. Durga has Trilochana. Durga también tiene tres ojos. But when you become the angry, that third eye is coming. Entonces cuando ellos sienten algo de ira, automáticamente se abre su tercer ojo. Rudramurti. Rudra means full of anger. Y allí se manifiesta entonces el sentimiento de Rudra, de ira. Y cuando el señor Shiva manifiesta Rudra o Madre Durga, es porque van a destruir. Brahma, with mode of passion, is creating. El señor Brahma, a través de la pasión, crea. Vishnu, with mode of goodness, maintaining. El señor Vishnu a través de la bondad mantiene. And Shiva with mode of darkness. Y el señor Shiva ignorance. A través de la ignorancia o de la oscuridad destruye. Destroy. This is Lord expansion. Esta es la expansión del Señor Supremo. Three. Brahma, Vishnu, Shiva. It's Krishna's mode of passion incarnation is Brahma. Entonces la encarnación de la pasión del señor Krishna es Brahma. But we are not worshiping Brahma, why? Pero ¿por qué no adoramos a Brahma? Do you know? ¿Saben por qué no adoramos a Brahma? Because Brahma told by Supreme Lord to create living beings. He created. The fire, but he wasn't happy. At the end, he created human from his mind. Entonces, cuando el Señor Supremo le dijo al Señor Brahma que ejecutara el Sristirila, la creación, él creó. Y en última instancia, él creó al propio ser humano a través de su mente. So, mind born son, four Kumara, Narada. Y de su mente entonces nacieron los cuatro Kumaras, nació Narada Muni. Four Kumara declined. Y los cuatro Kumaras dijeron, el señor Brahma dijo, bueno, tienen que procrear, tienen que llenar el universo. Y ellos dijeron, no, nada de eso, nosotros no vamos a casarnos, vamos a mantener voto de brahmacharya de por vida. Entonces el siguiente hijo que nació de la mente del señor Brahma fue Narada. Then Brahma says, Baba, you have to marry to create. Entonces de nuevo el señor Brahma le dijo, Bhava, tú tienes que procrear, tienes que poblar este universo. Brahma also said, no, I don't want to marry. Y Narada dijo, no, yo tampoco quiero estar en eso. Then Brahma became angry.
Entonces ya, you don't want to follow me. Entonces ya Brahma se sintió iracundo, dijo, ¿cómo que ustedes son mis hijos si no siguen mi instrucción? Y Narada dijo, I don't want to involve with any material. Dijo, no, yo no quiero envolverme con nada de este mundo material. Then Brahma cursed Narada. Entonces Brahma maldijo a Narada. I'm cursing you, you cannot stay in one place. Y entonces Brahma dijo, yo te maldigo a que nunca estés en paz en un solo sitio, siempre tengas que viajar de aquí para allá. Y ustedes saben, por eso es que Narada Muni siempre se está moviendo de aquí para allá. Cuando Brahma maldijo a Narada de esa manera, entonces Narada también maldijo a Brahma. Y entonces Narada maldijo a Brahma y dijo, ah bueno, entonces yo lo maldigo a usted, a nadie lo va a adorar a usted. Y por eso ustedes ven que en toda India solo hay un templo para Brahma en Pushkar, no hay más adoradores de Brahma. Anybody worshiping Brahma. Por eso nadie adora a Brahma. Narada Muni. Por la maldición de Narada Muni. So Brahma is incarnation, but a passion incarnation of Krishna. Entonces Brahma es la encarnación de la modalidad de la pasión Vishnu de Krishna. Is mode of goodness incarnation of Krishna. Y el señor Vishnu es la encarnación de la bondad del señor Krishna. And Shiva mode of darkness incarnation of Krishna. Y el señor Shiva es la encarnación de la modalidad de la bondad de Krishna, de la ignorancia de Krishna. Rajo, Sattva, Tamo. Ahí están las tres gunas, Rajo, Sattva y Tamo Guna. Therefore, Vaishnava never ignore anyone. Entonces el Vaishnava no debe ignorar a ninguno de estos tres avatares. Lord Chaitanya Guna explain. Avatares. Lord Chaitanya explain. El señor Chaitanya ha explicado esto. Amanina manadena. Amanina manadena. First of all, we have to be completely free from material appreciation, recognition, name, fame, distinction, desire. It's called amani. Entonces, amani significa el Vaishnava tiene que estar libre por completo del deseo de tener reconocimiento material, fama, prestigio, pratista. Manadena means give due respect to everyone. Y amadena significa el Vaishnava debe ofrecer pleno respeto a todos los demás. On the base of these two words, y en la base Bhaktivinoda Sakar composed one song. Y en la basándose en estas dos palabras del tercer esloka del Siksastaka, Bhaktivinoda Thakur ha compuesto una canción entera. Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Ei Dase Trinapekshavati Hino. Gurudev, give me the potency. Gurudev Kripa. A drop of mercy, the best one. Gurudev Kripa Bindu, drop of mercy. Gurudev Kripa Bindu Diya, Gurudev, dame la potencia a través de una gota de tu misericordia. Drop of mercy. Con una gota de la misericordia del Guru va a ser suficiente. And make me humble like a blade of grass. Y por favor, hazme humilde como la brizna de hierba. Shakala shahane. And also give me the potency to keep tolerance. Y por favor, dame la fuerza para tolerar todo. Tolerancia. Extreme tolerance. Tolerancia extrema. Eso es lo que necesitamos. Then what he said? Sakale shammano kurite shakati dihunatho jatha jato. Please give me the potency to keep due respect to everyone. This is the meaning. See. Whatever you see there, this is my actual mother tongue. Just follow my word. Entonces, esto está hablado en mi lengua materna, las canciones de Bhaktivinoda Thakur están en bengalí. Y en la siguiente línea, entonces dice que dame tu gracia, Vaishnava Thakur, para poder honrar, para poder respetar a todos sinceramente. Why? Then he explained. Tobe to gaibu, harinamo sukhe apurado habe hoto. Then we are able to chant the Hari Nam, Hare Krishna Mahamantra happily. When we give due respect to everyone with the quality, tolerance, extreme tolerance, and humble like a blade of grass.
Entonces, ¿por qué es necesario aprender a respetar a todos? Porque esa es la única manera en que vamos a poder cantar Hari Nama Shuke, el canto del santo nombre, con felicidad. If you chant happily, then aporado hobe hoto. Then our offense will destroy. Y de esa manera, si cantamos feliz, respetando a todos, ¿qué va a pasar? La reacción es que vamos a matar las ofensas, vamos a destruir los aparatos. Therefore, Vaishnava, never ever ignore anyone. Por esto es que un Vaishnava nunca ignora a los demás, él siempre respeta a los diferentes devatas, las entidades vivientes. We are lineage of Brahma, right? Brahma Sampradaya, Brahma lineage Brahma. Entonces, nuestro linaje es la Brahma Mabda Gaudiya Sampradaya, ya descendemos del señor Brahma, ese es nuestro linaje. Brahma wrote this, Brahma Samhita. El señor Brahma escribió el Brahma Samhita y allí explicó Sanjayat nahi tatha pita gusti heta Jang shamhutam opri tatha samapaiti karjat Govindamadi purusham. This is what I explained before. Entonces el señor Brahma escribió el Brahma Samhita. En el Brahma Samhita está este Shiva Tattva, en el cual se dice que así como la leche se convierte en yogur cuando se le añade un cultivo lácteo, de la misma manera yo asumo la forma del señor Brahma para ejecutarlo, del señor Shiva para ejecutar las labores de este mundo, y yo adoro a ese Govinda primordial, quien se expande como el señor Shiva. Durga, same thing. Y si hablamos de Durga, allí también está descrito esto en el Brahma Samhita. Srishti sthiti pralaya sadhana shakti rekha chaiva yash bhuvanani vibhuriti durga ichchana rupam api yasya chashtate sva govindamadi purusham tamaham bhajami. Srishti sthiti pralaya, srishti creation, sthiti maintenance, pralaya destruction, devastation, sadhana shakti reka, to perform these three, to whom? Durga. Entonces, Durga get potency from Krishna to do this. Entonces Durga Devi, ella ha obtenido la potencia para ejecutar el Sristi, la creación, el Stiti, la manutención, el Pralaya, la destrucción del universo material a través de el señor Govinda. Esta escritura ha sido manifestada por el señor Brahma. Entonces, according to the desire of Govinda, Durga is maintaining, creating everything. Icha en sánscrito significa deseo. De acuerdo al deseo del señor Govinda, Durga obtiene el poder Ganesh para crear, para mantener y para destruir Ganesh, el universo Ganesh material. Y acá también tenemos al señor Ganesh. Entonces, ¿quién es Ganesh? También es explicado en la Brahma Samhita. Yat pada pallava yugam vinidhaya kumbho dande pranama sahasya ganadhiraja Vignana Bihantu Malamasya Jagatrayasya Govinda Madhi Purushangatamaham Bhajami. This is written by Brahma. Todo esto ha sido escrito por Brahma. ¿Qué significa este slok? By whose lotus feet Ganesh, Ganadhiraj, Ganesh bow down his tongue soon and getting power to remove all the obstacles from the threefold of universe. Sargomatta patala. Vignan bihantu malamasya jagotrayasya. El señor Ganesh, él obtiene el poder para eliminar los obstáculos en el progreso de los tres mundos, porque él, el señor Govinda, coloca sus pies de loto sobre las dos protuberancias de su cabeza de elefante. Everywhere you go, Brahma explained. Brahma showing us to respect everyone. But nowadays, due to our preaching strategy,
people are ignoring Shiva, oh, Maya. Entonces, Durga es Maya. Entonces, ustedes se dan cuenta. Ganesh, Maya. El señor Brahma, que es el gurú original de nuestra Sampradaya, en el Brahma Samhita, nos ha enseñado a conectar todo con Govinda y a respetar a Shiva, a respetar a Durga, a respetar a Ganesh. Pero como una estrategia de prédica, en este momento los predicadores dicen Shiva, no, 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 eso es Maya. Dicen Durga, no, 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 eso es Maya, no tiene nada que ver con ella. Because, you know this, just one week before, when in a 2 weeks before, means 14th of June, Trinidad Tobago devotees, they establish one temple. Entonces, 2 años they inaugurate one temple. In the temple, I saw deity Krishna Balaram, big, big deity, 4 feet. Krishna Balaram, then my Gurudev was Murti, 8 metal Murti, big, nice. And also, what else? Nrsimha there. Then I saw Shiva, Durga, Ganesh. Then Ishkan said that devotees, the message, you are Maya Devi, you are following Maya. Who said this? Ishkan devotees. Ah, okay. Entonces él hace 2 años estuvo en Trinidad y Tobago y lo invitaron a la inauguración de un templo. Y había unas deidades muy grandes de Krishna, Balaram, muy hermosas, estaban Murti, Silakti, Pramapuri, Goswami Maharaj. Y también al lado, entonces, estaba el señor Shiva, estaba el señor Ganesh, estaba Durga. Y allí, entonces, ellos recibieron un mensaje de algunos devotos de ISKCON que dijeron, ¿qué es eso? Ustedes, todo eso que han hecho simplemente es Maya. Yo, de Maya, es eso. Y luego clase. Entonces yo di una clase para explicar al respecto. Brahma, what it says. ¿Qué? We are Brahma Sampradaya. Nosotros somos de la Brahma, Brahma Sampradaya. Y Brahma escribió el Brahma Samhita. Of course, I am not telling him to bring all the deities, but he brought it out of his faith. His name is Balaram Prabhu. Balaram Prabhu brought it all this. So deity came. Should not ignore. Entonces, Obviamente, digamos lo que él sabe dónde debe estar cada deidad, cada devata de acuerdo a el tatua, pero de una forma u otra, Balaram Prabhu, que fue el que estableció este templo, llegaron allí las deidades y llega el señor Shiva, llega el señor Ganesh, llega Durga. Entonces, cuando los devatas llegan allí, tenemos que respetarlos, no los podemos irrespetar. If you go to Bengal, then you can see Durga have 10 arms. Si ustedes van a Bengal, ustedes pueden ver allí hay una deidad de Durga de 10 brazos. ¿Saben por qué? In this universe of 10 direction. Porque en el universo hay 10 direcciones. 10 direction. East, west, north, south. Then 4 corner. Ishan, Agni, Noidik, Vayu. Entonces, en el universo hay 10 direcciones. Entonces, sí. Está norte, sur, oriente, occidente. Está después, entonces, nororiente, noroccidente, suroccidente, suroriente. Y en cada uno de estos hay uno de los elementales. En uno está Vayu, en otro está Agni, en otro está Priti, en otro está agua y está Urdhva arriba y abajo. Arriba, abajo. Son las 10 direcciones. 10 direction, 10 arms. Durga is holding 10 weapons. Entonces Durga tiene 10 armas, 10 brazos para cuidar cada una de las 10 direcciones. This is Durga says, my worshipful Lord Krishna. Create this universe. Entonces, Madre Durga dice: came here in the universe. Mi amado Señor Krishna ha creado este universo. Ustedes han venido acá, a este universo. If you are not respecting my Lord, worshipful Lord Krishna, si ustedes no respetan la adoración, mi adorable Señor Krishna, you cannot get out from here. Ustedes no van a salir de este universo material. Punish. He sees punishing. Y los voy a castigar. With 10 weapons. Con estas 10 diferentes armas. Yeah.
sea, no tienen ninguna dirección para poderse escapar. So this is the significance. Therefore, Brahma wrote this. Ese es el significado y por esto el señor Brahma ha escrito este texto. But of course, if you wholeheartedly establish wholeheartedly chanting Hare Krishna Mahamantra, then no need to worship others. Pero está establecido en nuestro Siddhanta que si de todo corazón cantamos el Hare Krishna Maha Mantra, nuestras deidades son Radha Govinda y no es necesario adorar otros devatas. But when you have full of love for Radha Krishna, divine couple, automatically you cannot ignore anyone. Pero al mismo tiempo, si ustedes tienen su corazón repleto de amor por Radha Krishna, nunca van a ignorar o respetar a los How demás. How much we are ignored, we have to know. That much you are far from Radha Krishna's realization. Entonces, en la medida en que ignoramos o no respetamos a los demás, asimismo estamos tan lejos de realizar Radha y Krishna. I can give an example. Voy a dar un ejemplo. There we are so many guests here. Acá en este momento hay muchos invitados. Radha Priya, she is your wife. Entonces Radha Priya es la esposa de Prema Vardhan. ¿Ah? Esposa de Prema Vardhan. She's greeting everyone. She's greeting everyone. Greeting? Greeting is. Sí, está atendiendo a todos los invitados. Feeding, looking after everyone nice. Entonces está mirando que estén bien ubicados, But que tengan su comida. But intimate relation she's keeping with Prema Vardhan only. Pero la relación íntima es con Prema Vardhan. So who is a real devotee of Radha Krishna? They will keep intimate connection, relation with Radha Krishna. But the others, God and goddesses, he will respect, personal respect. Entonces ella en última instancia nos atiende a todos, da su hogar para que podamos hacer este festival de Harikatha, pero en última instancia pues la relación íntima más privada la tiene con Prema Vardhana. Asimismo, el que tiene su Istadev Radha Krishna en el corazón, su relación íntima es con Radha Krishna en su corazón, pero todos los que están alrededor, él los sirve y los respeta de manera apropiada. Same thing they apply in Prema Vardhana's house. We went there. Entonces, lo mismo pueden aplicar en la casa de Kripa Ramprabhu. Sí, su esposa es Karunamayi. Esposa es Karunamayi. Kripa Ram es Karunamayi. Karunamayi greet everyone nicely. Entonces, keeping relation, Kripa Ram. Entonces, allá ella atiende a los demás, a todos los invitados, a los vaishnavas, pero su relación íntima es con Kripa Ram. Am I clear? So, if you really want to be Radha Krishna's devotees, same thing like chaste women, how they are treating in their home. Universe is Lord's home. All living beings, God, goddesses, we should not ignore. We should respect accordingly. Entonces, el universo es como una casa. Y una mujer casta entonces sirve a su esposo, que en nuestro caso sería entonces el señor Krishna, pero él respeta a todos los invitados, es decir, a todos los seres que están en este mundo. ¿Me clear o no? ¿Es claro? So, Chandra Shekharo, Jaya Jaya, Jaya Nagabhushana, Jaya Trilochana, Jaya Panchan, five faces of Lord Shiva. Pancha means five, Anon means fish, then Ravana, Dashanon, ten fishes. Entonces, el siguiente nombre en la glorificación a Mahadev es Pancha, Pancha Anana. Anana significa rostros, Pancha significa cinco, Pancha Muka, él tiene cinco rostros. Por ejemplo, Ravana es conocido que él tiene Dasa, tiene 10 rostros. Bien. You can see this, there is a song. Pranam Shiv Japi Panchamukhiri. Inam Brahma Japi Chaturmukhiri. Inam Narada Japi
Bina Jantre, it means what? Shini chanting this name, Lord's name, with five fish. Brahma is chanting with four fishes. Narada is chanting with Bina Jantra, means in musical instrument Bina. Entonces, en esta canción en la cual se glorifica el canto de Harinam, se explica el señor Shiva Panchamukhi con sus cinco caras está cantando el santo nombre. Narada, el señor Brahma Chaturmukhi con sus cuatro caras está cantando los Vedas, el santo nombre. Y Narada Muni con su Vina y con el Yantra, con el sonido que emana de la Vina, glorifica también al señor Narayan. So, understand then, this is first paragraph finish. Maharans, and what is the meaning of the five face of Lord Shiva? Five fish. His five face means he wants to chant Lord's name with five face. Okay, las cinco caras significa que él quiere siempre cantar el santo nombre con sus cinco caras. Says has ananta face, thousands of face. Y Ananta Shef tiene miles de bocas también para glorificar al Señor Supremo. Anyway, then what I said, Siddhi Yogeshwara Bhavabhuteshwara, yes. Siddhi Yogeshwara. Siddhi Yogeshwara. Yogi become yogi. What they are doing? Entonces, ¿qué es lo que hacen los yogis? Shiva. Ellos adoran al Señor Shiva. ¿Por qué? It's a mystical power. Para obtener poder místico. Yogi need mystical power. Entonces el poder, el proceso místico del yoga es para obtener poderes místicos. All the demonic person, you can see, they want mystical power and then they want to attack others. Entonces ustedes ven en la historia de los Vedas que los demonios, ellos adoran al Señor Shiva para obtener poderes místicos y después con esos poderes místicos atacar a otros. Shiva can give you bhakti. Shiva can give you also mystical power. What you want? Entonces, el señor Shiva puede otorgar bhakti, puede otorgar poderes místicos, puede otorgar mukti. La pregunta es, ¿por para qué te acercas tú al señor Shiva? What you want? ¿Qué quieres del señor Shiva? Nandarani, what you want? Entonces, si el señor Shiva viene y te dice Nandarani, ¿qué quieres de mí? ¿Poderes místicos? Husband. ¿Esposo? Esposo. Maybe. Beautiful husband. Shiva can give it. Shiva te puede dar un esposo muy hermoso. But we should pray to Shiva, give me devotion. Pero nosotros debemos orar al Señor Shiva, devotion, dame devoción. Porque en la devoción está todo incluido. Where is devotion, there is Krishna. Where is Krishna, there is everything. Porque donde hay devoción está Krishna, donde está Krishna él es Purna, él es completo, todo está allí. Completo. So, Siddhi Yogeshwara, Bhavabhuteshwara, in this material world, all the ghosts, their Lord is Shiva. Entonces, en este mundo material, todos los fantasmas adoran al Señor Shiva como su Señor. Bhavabhuteshwara. If you want to, which some ghost possessed you, Shiva. Entonces, si algún fantasma te perturba, te estás poseído, el señor Shiva te puede ayudar. Just, Om Rim Shivaya Swaha. Om Rim Shivaya Swaha. Y el fantasma ghost, sale corriendo. Ghost finish. Ghost will leave. El fantasma se va de allí. But you have to practice every day, then it can work. Pero este mantra tienes que practicarlo para tener el Siddhi y para que esto funcione. If you chant every day Shiva mantra, Shiva Gayatri, then it can work. Entonces, si todos los días cantas Shiva mantra, Shiva Gayatri, pues tienes el poder para que esto funcione. Of course, I am chanting every day. Entonces, yo en mi sadhana canto el mantra del señor Shiva todos los días. Yeah. So anyway. Bhava Bhuteshwara Siddhi Yogeshwara Bhava Bhuteshwara Jaya Gopeshwara Jaya Jaya Gopeshwara, you want to explain? Gopeshwara.
Upeshvara ya lo he explicado, es el guardián del Ras Lila. Vaishnava Pradhana. Y el siguiente nombre es Vaishnava Pradhana. The greatest Vaishnava among the all Vaishnava community. Entre todos los Vaishnavas de la comunidad Vaishnava, él es el más grande de todos. Y por esto, Lainu Sharana, yo me postro a tus pies, yo me rindo a ti porque eres el más grande de todos los Vaishnavas. Koropori Trano means, please deliver me from this miserable mundane condition. Kara Paritrana, por favor, libérame de esta miserable condición. Do you want to be delivered? ¿Ustedes quieren ser liberados? Do you want to stay here? ¿O quieren seguir acá, en este plan? If Lord appear and ask you, all of you, Windy. Entonces, si el Señor Supremo aparece acá y te dice, Wendy, ¿tú quieres seguir acá o ser liberada de este mundo? ¿Qué dices? Yeah. Yes or no? American people, they're asking me. En Estados Unidos te hacen una pregunta y tú dices sí o no, no dices nada más. Visa, if you want to get. Si tú vas a pedir la visa, ellos no van a escuchar nada de lo que tú hables. Tú siempre tienes que dar una respuesta corta, sí o no, para aplicar a la visa. Do you have money? They say yes or no. Entonces, they don't respond, oh, I have money, they don't want to listen. Tú vas al consulado y te preguntan, ¿tiene plata, sí o no? Y si usted piensa, tal vez, pero de pronto va a tener más adelante, dice, no, ¿tiene o no tiene? Respuesta corta. ¿Cuál es la respuesta deliver corta? Or not? ¿Liberación o no? No, I'm not talking of liberation. Paritrana means deliver me. Libera. Liberation, there is two meaning, no? Hay dos significados en la palabra liberación. One liberation, that is Mayavadri balance, liberation. Five type of liberation. Entonces, Sarupo, Samipo, Sarupo, Sajujo, Samipo, Saloko, Sasti. Hay cinco tipos de liberación. Paritram, deliverance. Paritram significa. But the deliverance, paritram means, deliverance means what is your actual identity that you have established. Entonces, acá nos está liberando de nuestra identificación falsa y nos está entregando nuestra real identidad. Eso es lo que estamos pidiendo. What is your actual identity? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? To become eternal servant of Supreme Lord. Somos eternos sirvientes del Señor Supremo. So, Shiva can give, make it. Entonces el Señor Shiva nos puede entregar like life come from life. Esta identidad real. If you want a Vaishnava, you have to be connected with Vaishnava. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser un Vaishnava, tienes que estar conectado Vaishnava con un Vaishnava. Un Vaishnava produce un Vaishnava. Shiva is Vaishnava. El Señor Shiva es el mejor de los Vaishnavas. If you want to be Vaishnava, means eternal servant of Supreme Lord. Si tú quieres ser un Vaishnava, es decir, un eterno sirviente del Señor Supremo, entonces tienes que conectarte con Shiva un gran Vaishnava. Wendy, what do you want? Okay. Entonces, otra vez, el Señor Shiva le pregunta a Wendy, ¿qué es lo que tú quieres? Yes. Vaishnava Pradhana Lainu Sharana Karapari Trana Jaya Jaya. Entonces, este Vaishnava tan elevado, yo me rindo a tus pies y yo pido que me liberes de esta concepción mundana y me hagas realizar mi Swarupa como un sirviente eterno de Bhagavan.